Fermín tan solo era un niño que gustaba imaginar que montado en una escoba galopaba junto al mar, pues se había encaprichado y era grande su pasión, viendo en un escaparate un caballo de cartón. Y sus padres que sabían de sus sueños e ilusión, decidieron ir ahorrando, poco a poco acumulando y de otras cosas quitando para su hijo y su pasión. 12 meses estuvieron, con lo mínimo vivieron, hasta que comprar pudieron el caballo de cartón. El día de su cumpleaños, Fermín vio que en su balcón dejaron un gran paquete con su nombre y dirección. Y al rasgar las envolturas, él lloró de la emoción cuando vio que se trataba del caballo de cartón. Y pasó toda la noche galopando sin cesar, subiendo grandes montañas, luchando contra alimañas y sin cerrar sus pestañas, galopando junto al mar. Cuando ya estuvo agotado, a su caballo agarrado, durmiendo junto a su lado, hasta juntos despertar. Andando por el camino, a Fermín le entró la sed y pensó que su caballo también querría beber. Y a la orilla de la alberca, al lado de una pared, allí metió a su caballo para saciarle la sed, sin pensar que era un juguete fabricado con cartón. Y se mojaron sus sueños, los grandes y los pequeños, despertó de sus ensueños, se disolvió la ilusión. Sus padres le consolaban, hay que pensar, y pensaban, los juegos siempre se acaban, pero queda la pasión. Sus padres le consolaban, hay que pensar, y pensaban, los juegos siempre se acaban,
pero queda la pasión.